Este 29 de mayo se celebró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, una fecha especial para Laura Delgado. Ella lleva 3 semanas laborando en el CONAPDIS en Pérez Celedón. Tengo 3 semanas de estar en el CONAPDIS. Muy importante motivar a las personas con discapacidad, así como yo, a estudiar y a seguir adelante. Ha sido una gran oportunidad que me dio la institución y quiero seguir adelante. Bueno, pues creo que todas las personas con discapacidad podemos seguir, también entrar al mundo laboral. Pero la participación en el mercado laboral, como es el caso de Laura, es algo que no se cumple a cabalidad en las instituciones públicas de nuestro país. No se está cumpliendo y es algo como nosotros como ente rector, ¿verdad? Estamos en la parte de rectoría, fiscalización, trabajando también ese mano a mano, ¿verdad? Para que se pueda cumplir. De hecho, el LIGEDA dio un diagnóstico no positivo, ¿verdad? En cuanto de que no se cumplen ciertos requisitos, ¿verdad? De lo que se requiere la ley. En la parte de infraestructura y accesibilidad, Pérez Celedón y los otros cantones tienen pendientes, pero en el caso del Valle del General, el tema de transporte público tuvo un importante avance. Aparte del entorno físico, la estructura, no hay calles, no hay aceras accesibles, semáforos audibles, y qué más, el transporte, ¿verdad? Que el transporte no es apto. Pérez Celedón logró que la mayoría de los autobuses fueran accesibles, creo que es el único cantón que ha logrado eso, ¿verdad? Y tenemos que, en toda la región Brunca, tenemos que trabajar esa parte, ¿verdad? Tenemos que hacer cantones accesibles y estamos en esa lucha. Hay una comisión también aquí en Pérez Celedón para poder hacer un cantón accesible. En CONAPDIS también destacaron el trabajo de organizaciones en el cantón y el proyecto que se convirtió en ley de la República, que donó un terreno a la Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón para construir un edificio de capacitación para personas con discapacidad. Trabajamos en conjunto, son personas igual muy comprometidas, capaces, las cuales estamos y tienen una habilidad increíble, ¿verdad? Y el apoyo, Morfos es, yo siempre admiro esa labor que realizan. Sí, creo que estamos muy contentos y igual el trabajo de su presidente también, el grupo es muy muy bueno y ahí vamos poco a poco trabajando, nos hemos reunido. También en CONAPDIS hicieron un llamado a las personas en medio de la pandemia que se vive en el país. Quiero hacer un llamado a toda la población de que seamos solidarios en este tiempo de pandemia. Sabemos que la población con discapacidad es una población altamente vulnerable, no pueden estar saliendo, entonces yo le hago un llamado a ese vecino, a ese familiar, a ese amigo, que llame por teléfono y le diga qué necesitas. Si sabemos que está pasándola mal, seamos solidarios como comunidad y nos apoyemos. El Día Nacional de la Persona con Discapacidad se decretó en nuestro país en 2008.